quiero que te cases conmigo. Y yo, por supuesto, tengo que creerte, ¿no? Todo pasó tal y como te lo conté. Si me crees o no, yo ya no puedo hacer nada. Déjate de tonterías, Alessandro, y habla claro. Por lo menos deberías de agradecerme el gesto que tuve de retenerte aquí, en lugar de hacerte pasar una vergüenza llamando a la policía para que te llevaran preso. ¿Sí quieres hacerlo? Ah, ¿eso quieres? ¿Quieres que le llame a la policía para que te detengan a ti y a tu esposa y se los lleven? ¿Eso quieres? Inspector, lo tenía escondido en la cocina. No, Marcos. ¿Eso quieres que haga? No, papá. No llames a nadie. ¿En dónde está mi Me dijo que quería quedarse aquí conmigo porque me quiere. ¿Y no quieres creerle? No sé, Alba, no sé. Es que no conozco un hombre honesto hasta ahora. Ni siquiera mi padre me dijo la verdad. Debo creerle a este. Él siempre te ve de frente. Sí, 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 sí. Y eso significa mucho. ¿Será que Alessandro es el hombre para mí? ¿Qué payasada es esta? ¿De payasadas y de mascaradas? Pregúntale a tu hijo que él sí sabe. ¿Cómo se te ocurre avergonzar a mi hijo? Deteniéndolo y acusándolo de ladrón. ¿Con qué derecho lo fiamos? Con el derecho que me da ser el jefe de esta familia. Pero no al dueño del collar. Te recuerdo que esa joya le pertenece a mi familia, a los Berrocal. Y si hay alguien que tiene el derecho de reclamar ese robo, soy yo. Y si me da la gana, puedo decir que yo misma lo autoricé para que se lo llevara. Que fue un regalo que yo le di. ¡Y punto! ¡Silvana, estás ofuscada! ¡Esto no es una necedad mía! Se trata de que Alessandro traicionó nuestra confianza. Se trata de que es un ladrón. Ni tú ni yo tenemos pruebas de que nuestro hijo sea un delincuente. Mi padre está convencido de que yo no soy. Por favor, hijo. Si por traicionar la confianza de esta familia se tuviera que ir a la cárcel, no sería Alessandro el único que estaría allí. El perdón existe, Luciano. Tú lo sabes. Te exijo que le des a tu hijo el beneficio de la duda y que lo dejes en paz. Silvana. Si no lo quieres entender, entonces yo misma llamo a la policía. Pero para acusarte a ti de... La palabra de mi hijo nadie la pone en duda, ni siquiera tú. Pero bueno, tú estás muy alterado. Tú sabrás si quieres llevar todo esto a sus últimas consecuencias. Está bien, Alessandrito. Puedes irte. Qué pena que sabiendo cómo me has educado, sabiendo la clase de persona que te he demostrado ser, dudes de mí. Qué pena, papá. Con permiso. Con permiso. Jamás pensé que cayeras tan bajo, Lucía. Y de aquello de lo que yo te tuve que perdonar a ti, ya casi me había olvidado. Hoy me obligaste a recordarlo. Así a tu propio hijo. ¿Qué pasa? Marcelita se casó con el foreño para nada. Sí, porque su jefecita les dejó, creo, 3 pesos. Todo se lo dejó a mi padrino, a Severo Morales. Mire, yo lo que quiero es mandarles una propuesta. Sí, hacer un pago y renegociar la deuda. Una carta. Sí, mañana mismo se las envío. Sí,
Solo quiero decirles que quiero pagar, que voy a pagar. Pero necesito un poco más de tiempo. Sí, sí, entiendo. Gracias. Obdulia, muchas gracias por prestarme el teléfono. Es que no quiero angustiar a mi familia con esta clase de cosas. Ay, Marcelita, ya sabes que puedo ayudarte en lo que sea. Si lo que queremos es que salgas adelante con todas las broncas que te dejó tu padre. Sí, bueno, muchas gracias. Mira, aquí te traigo estos vestidos que te pueden quedar. ¿Por qué no te pruebas este? Ay, mira, en verde y con esa cara. Pruébatelo. Ay. ¿Cómo está mi morena hermosa? Mateo, nos pueden ver. Más no estoy para bromas. A ver, dime, ¿por qué te vas al pueblo, te tardas tanto y ni siquiera me avisas? Con tantas cosas que están pasando en esta casa. ¿Pero qué fue lo que pasó ahora? No, bueno, pues no ha pasado nada, pero uno nunca sabe. Además, si te tardas y pues yo no sé en dónde andas, pues es muy lógico que me preocupe, ¿no? Así me gusta. Que la mujer que quiero se preocupe por mí. Y al pueblo fui porque necesitaba comprar algo urgente. ¿Ah, sí? ¿Y para quién? ¿Para los caballos? No creo que a ellos les sirva. Sagrario, quiero que te cases conmigo. ¿Sales con esto ahora? Sagrario, con todo lo que está pasando, entendí que mi lugar está aquí. Que yo estoy para protegerlas, a mis niñas y a ti como mi esposa. Mateo, llevas todos estos años haciéndolo. Pero no quiero seguir haciéndolo a escondidas, como si fuera un delito. Yo quiero que se sepa que aquí hay un hombre que te quiere, que quiere abrazarte a plena luz, con mucho orgullo. No, Mateo. Lo siento. Yo no me puedo casar contigo. ¿Y qué pasó? ¿Te mandaron lo de tu cita? Sí. Y hay otra cosa que no te he contado. ¿Qué? Tengo un enamorado cibernético. No me habías contado nada. ¿Y quién es? Chopin. ¿Chopin como el...? Sí, como el compositor. Es un seudónimo. Ajá. Que no quiere revelar su identidad. Yo creo que es un poco tímido. Ajá. ¿Y no sospechas de nadie? Bueno, puede ser que tal vez... ¡Ay, ya! Sea... Dije. Yo creo que el que me manda los mails es Cristian. Cristian. ¡Cristian! Oye, no, a ver, ven, cuéntame. No, Marcela. Tú me quieres y yo te adoro, Sagrario. Y ser tu esposa con todas las de la ley es mi sueño, Mateo. Pero tú sabes que no es posible. Lo es si tú quieres, Sagrario. No puedo hacer a un lado mis creencias. Él te defraudó, Sagrario. Sí, pero sigue siendo mi esposo ante la ley de Dios, que es la única que importa, y lo que Dios une. No, no, Sagrario. Dios ha visto tu sufrimiento. Dios no puede mantener unido algo que ha sido tu desgracia. Tú no entiendes, Mateo. Yo soy una mujer de fe. Eso es lo que le he inculcado a mis hijas. ¿Qué pensarían de mí si yo traicionara esa fe? El licenciado Castelo no ha dejado de preguntar por ustedes. Ah, vaya. Pues qué bueno. Para que por fin se dé cuenta de quién le cuida el negocio mientras él se hará la gran vida por Europa. La que debe darse cuenta de quién es el dueño de este negocio y quién es la empleada eres tú, Octavia. Caramba. Estás en todas partes. ¿Y en Europa también? Y ahora, si no es demasiada molestia, quiero hablar contigo en mi oficina, la presidencia del grupo. Sí. Necesito poner en orden este hotel. No te dije, pero...
Ayer me volví a pelear horrible con María Laura. ¿Tú te imaginas si supieran lo que existe entre nosotros? Lo entenderían si supieran cuánto te amo. ¿Qué no la has visto? Desde que llegó su papá está más altanera, más respondona, más grosera que nunca. Me ha dicho cosas muy, muy... Muy a lo María Laura. ¿Y luego? Yo perdí el control. Y le di una cachetada. ¿Tú? No me mires así. ¿Tú sabes qué? Que yo soy incapaz de levantarle la mano a mis hijas. Nunca lo hice. Y no pienso empezar ahora. Pero es que tú sabes que María Laura no mide sus palabras. Puede ser muy hiriente. Y yo me desesperé. Todo eso lo entiendo, Sagrario. Lo entiendo. Y buena falta que le hacía a esa muchachita malcriada. Pero alguna vez tendrás que ponerle fin a tus miedos. Yo hice una promesa ante un altar, Mateo. Me odiaría si no la cumpliera. De verdad, no puedo. No puedo, no bueno, puedo. Bueno, ya, tranquila. Me pasó algo muy raro cuando mi papá empezó a hablar de eso, de traer a la policía. Yo sentí miedo. ¿De que te metiera en la cárcel? No, miedo de que Marcela fuera culpable. Estaba seguro de su inocencia. Creía estarlo. Pero cuando me veía ahí contra la pared, pues entendí que... ¿Entendiste que te estás enamorando de una mujer a la que realmente no conoces? Esa muchachita cada vez está más lejos de mí. Ya ni la reconozco. A veces parece que no es mi hija. Que no se crió aquí. Yo creo que ni ella sola se entiende. Lo que sí sé es que... Es que me tiene mucho coraje. Y no le falta razón. Yo no quiero perderla, Mateo. Yo no quiero perderla. Ya. Ya no llores, mi amor. Ya no llores. No. ¡Qué conmovedor! La señora y el capataz tienen su aventura.